Gracias a todos. Previo a comenzar, un saludo muy fraternal a la asociación, la cual, por su interés en el derecho procesal constitucional, nos convoca el día de hoy, y en especial al doctor Andrés Belandia. Al doctor Andrés Belandia, quien es quien conspira para que todos tengamos en común el derecho constitucional. Mi formación, primero que todo, es dentro de la Seguridad Social. Ángel Guillermo Ruiz, director del doctorado de la Universidad de Guadalajara, acuñó un término y dijo que aquellos que estudiaban la Seguridad Social no eran ni laboralistas, sino segurólogos sociales. ¿Y por qué hago esa previsión? Porque lo que voy a intentar con la ponencia de esta tarde es traer la Seguridad Social contemporánea, el derecho prestacional a la pensión por invalidez, con una muestra de las sentencias de la Corte Constitucional en temas específicos. ¿Y todo ello para qué? Para que entendamos que el derecho actualmente se constitucionalizó. No solamente el penal, no solamente el civil o el administrativo, también el derecho laboral y la seguridad social. Pues, a partir de esa Constitución, que ya no es nueva, la forma de ver y visualizar el derecho es diferente. Y no es extraño a lo que todos conocemos cuando llegamos a la vejez o cuando tenemos una enfermedad independientemente del origen, nuestra pensión. Para ello, entonces, intentaremos hacer una aproximación al tema y hablaremos de la importancia de que entidades que nacen con la Constitución Política del 91 y en eso nuestra Corte Constitucional produzcan fallos judiciales donde proteja la seguridad social. Por consiguiente, hoy, sin duda alguna, la seguridad social es un derecho social fundamental. Políticas que trae Rodolfo Arango a Colombia, Víctor Abramovich las desarrolla en Argentina, se traen del derecho alemán para darle una connotancia mayor. Me explico, hoy la seguridad social es un verdadero derecho fundamental, pero ni siquiera ello, es más, es un verdadero derecho social. ¿Qué significa? Políticas públicas encaminadas al desarrollo de este derecho. Por ello, su importancia dentro de la Carta Política Colombiana, en su artículo 48, es trascendental. La seguridad social colombiana es parte de una norma macro. ¿Cuál es nuestra norma macro? La Constitución. Por consiguiente, novedoso es decir entonces que estamos en presencia de un constitucionalismo social. Nuestra Constitución no solamente habla de la seguridad social dentro del artículo 48, no solamente se va a regular por normas nacionales, también por normas internacionales, y de ahí la importancia del control de convencionalidad, pero de ello hablaremos un poco más tarde. A lo largo y ancho de la Constitución Política, diferentes normas, a partir del preámbulo, nos hablan sobre la seguridad social. Es más, sobre el sistema de protección social como contemporáneamente se entiende. En palabras del viceministro Juan Carlos, se me olvidó el apellido en este momento. Pero, ¿qué tiene que ver la constitucionalización del derecho laboral con la pensión por invalidez? Porque a raíz del desarrollo constitucional y al entender que estamos frente a un Estado social de derecho, donde hay principios y cláusulas importantes y diferentes, vamos a desarrollar una figura, la figura de la debilidad manifiesta, que en sentencias como la 3.14.15 de 2011 van a darle relevancia a aquellas personas que tengan una disminución física, una discapacidad, una alteración física o sensorial, mental, psíquica o psicológica. La debilidad manifiesta es un resguardo constitucional para que una persona no pueda ser despedida cuando esté en incapacidad, cuando esté discapacitada, cuando esté simplemente con un permiso dado por un médico. No se puede, porque nace una figura que es la figura de la estabilidad reforzada para aquellas personas que tengan alterada su salud. Se podrían, por supuesto, previa autorización del Ministerio de Trabajo. Y tenemos que partir de esa figura, porque las sentencias que vamos a estudiar en la tarde de hoy nos van a llevar a analizar
como lo hace la Corte Constitucional, en tres casos específicos, la figura de la debilidad manifiesta. A partir de nuestra Carta Política, en Colombia, los jueces están obligados. Los jueces están obligados a decidir conforme la ley. Y a ello nos obliga la Constitución. Pero ¿cómo debe resolver un juez, ya sea ordinario, ya sea un juez constitucional, cuando está frente a casos difíciles? Cuando la solución no se la da diafanamente la norma, cuando la solución no se puede predicar de solamente la lectura abierta de una legislación. ¿Cuál será la carga que hoy los jueces ordinarios o los jueces constitucionales tendrán que desarrollar cuando hablamos de un principio fundamental como la seguridad social? Cuando hablamos que estamos frente a un Estado de derecho, social de derecho, donde prima la dignidad humana y, por supuesto, la igualdad como principio. Más aún cuando nuestra seguridad social lleva implícito un principio que se trae desde 1968 en el PIDES, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se desarrolla por vía jurisprudencial en Colombia, que es la progresividad. No pueden haber acciones, derechos ni principios que sean retrocesos de derechos. Claro, estamos hablando de lo imaginario, porque nuestra realidad es otra. El incumplimiento por parte de las EPS, el desvío de recursos para construir mejor campos de golf en vez de atender a todas las personas que lo solicitan, el atraso en 180.000 peticiones para reconocimiento de la pensión, 28.000 recursos extraordinarios de casación en la sala laboral de retraso, por supuesto, muchos que versan sobre derecho laboral y seguridad social. Pero este principio, que hoy hace parte de la seguridad social como derecho, es el no regreso, el no retroceso de derechos. Por consiguiente, si no vamos a la par, estaremos violentando por ello la Constitución Política. Si no vamos mejorando, o mejor, ampliando, dependiendo de la norma, cada X tiempo el post o los beneficios, estaremos en un retroceso de la seguridad social. Por ello es importante entender que la seguridad social de hoy no es la asistencia sanitaria que estaba en la Constitución del 86. El haberlo hecho, constitucionalizarlo, al igual que lo hizo México en el 17 o al igual que lo hizo Alemania en el 19, es imprimirle un sello. Y por eso mi presencia el día de hoy. Pero volvamos. Volvamos al tema de hoy. ¿Cómo actúa un juez ordinario, un juez constitucional, cuando de presente le ponen, de bulto le ponen la vulneración a la Carta Política, de bulto le ponen la vulneración a los derechos fundamentales? ¿Por qué? Porque la norma él lo obliga a decidir conforme la norma. La norma le determina los parámetros para decidir. La norma le dice qué requisitos exigir. Y por eso la pregunta de la presente ponencia. Frente al derecho contemporáneo, ¿en qué se debe fundamentar el juez al momento de aplicar la ley? Y por supuesto, la respuesta ligeramente sería muy simple. Conforme los parámetros que la Constitución le dice, debe aplicar la ley. Y los demás criterios simplemente son fuentes auxiliares. Pero se nos ha olvidado algo. Y eso hace parte importante del día de hoy. De la importancia actual de la jurisprudencia. Ya no es, señores, un mecanismo auxiliar. Ya no es una fuente auxiliar, es una fuente directa. Ya hoy, en palabras de nuestro Pedro Sagüez, la Constitución tiene diferentes aristas. La jurisprudencia tiene diferentes aristas. Hasta el de cambiar la legislación, hasta el de inaplicar la legislación. Y en este caso, también lo puede hacer. Recordemos la excepción de inconstitucionalidad, le podemos pedir a un juez de amparo, un juez constitucional,
que inaplique una norma para un caso específico, ¿sí? Si ni siquiera le hemos solicitado la acción de inconstitucionalidad. Por consiguiente, la fuente actual en Colombia del derecho, podríamos decir que es una mezcla entre derecho germánico, derecho anglosajón, derecho americano. Hoy, el precedente, y pues solamente valdría la pena repetirlo porque ustedes lo saben, la ratio decidendi es obligatoria. Esa discusión de otra hora de que solamente son obligatorias las sentencias de constitucionalidad o de unificación ya no es cierto. Hoy, una simple acción de tutela, si le ponemos la palabra simpleza, es obligatoria en la medida de su ratio decidendi. Por consiguiente, el precedente como principio se vuelve obligatorio. Y los jueces, ya sean ordinarios o los jueces ya sean constitucionales, están no solamente obligados a aplicar la norma, sino también obligados a aplicar la Constitución. ¿Y lo que implica la Constitución? Principios nominados, principios innominados, bloque de constitucionalidad, cuerpo juris internacional. ¿Qué significa? Hoy, el término ley no es el que entendíamos en 1887. Es lo que debemos entender al constitucionalizarse el derecho y, por supuesto, la seguridad social. Por eso el perfil de nuestra Constitución no es otro. Estamos frente a un Estado social de derecho. Y como estamos hablando de seguridad social y como estamos hablando de la pensión por invalidez, estamos frente a un constitucionalismo social. Manuel Fernando Quinche decía que el perfil de la Constitución le da hasta herramientas a la carta política. El concepto de justiciabilidad es aplicable no solamente en nuestra constitución política, sino en nuestro derecho a la seguridad social. En este momento me llega algo a la memoria por fuera de lo que les tenía preparado, y es que cuando nace el artículo 48 constitucional en 1991 con la carta política, de derecho no tenía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era negatorio absolutamente predicar a una acción constitucional, predicar una acción de amparo de este derecho. ¿Por qué? Porque en ese momento la discusión internacional era que solamente eran fundamentales los derechos de primera generación. Y Colombia, yo siempre digo copió, pero no es técnico. Entonces trasplantó esa misma figura. Pero copiamos, porque cuando uno copia, copia mal. Al trasplantar la primera, segunda y tercera generación de derechos, la seguridad social quedó por fuera y simplemente quedaron como si fueran de segunda categoría los derechos sociales, económicos y culturales. Por supuesto, ya lo corregimos, al determinar que todas las constituciones, independientemente la rigidez de ellas, son una materialización de los derechos humanos. Y si hablamos de los derechos sociales, harían parte de este juego. Por consiguiente, esa discusión que en otrora, hacia 1991, era negatoria de cualquier derecho, hoy está zanjada. Hoy la seguridad social, aunque muchos no lo quieren, es un derecho fundamental. Y eso le imprime mayor connotancia. Hoy nos preguntamos, señores, y entonces, si la norma no responde al reconocimiento de prestaciones sociales, si la norma no responde al reconocimiento de derechos de un conciudadano colombiano, de un latinoamericano, ¿qué aplico? Si la norma no beneficia a un grupo, no beneficia a una familia, entonces ¿qué aplico? Si esa es la norma. Y por ello, no podemos hacer otra cosa que acudir a los principios. Obligatorio entonces hablar de Dorkin. Porque cuando Dorkin critica a Hart, dice que al positivismo le falta algo. La norma no es solamente norma. La norma debe entenderse, debe interpretarse, debe traer teorías de la argumentación, debe traer teorías de interpretación. Es decir, que aunque los principios no sean válidos para todas las situaciones, nos van a servir para completar lo que la norma, lo que la ley vigente, legítima, legal, ha dispuesto en cada caso. Por consiguiente, hoy la norma, como
se los he venido diciendo, si no es diáfana, si es compleja, si no se aplica a los casos complejos o complicados o especiales o difíciles, como lo dice Dorkin o el mismo Alexis, debe ir de la mano de una herramienta. Y la herramienta no es otra, son los principios. Bueno, no importa si son nominados, no importa si son nominados, porque ni siquiera van a ser igual para un caso o para el otro, pero nos van a servir en cada especificidad para entender la norma. Si la norma nos dice qué hacer, cómo reconocer una pensión, y en este caso una pensión por invalidez, no tengo problema. Porque recuerden que estamos hablando de seguridad social, donde está la dignidad humana, donde está el principio de progresividad, donde está la cláusula de favorabilidad. Pero si esto no es suficiente, entonces ¿cómo va a ser nuestro juez ordinario? ¿Cómo va a ser nuestro juez laboral? ¿O cómo va a ser nuestro juez constitucional si simplemente la norma le dice de qué parámetro a qué parámetro puede hacer el reconocimiento de una pensión? En la presentación que ustedes tienen está la ley 860 del 2003, última norma modificatoria de la pensión por invalidez de origen común. Independientemente que la pensión sea de origen común o laboral, se exigen legalmente en Colombia unos requisitos. Primero, una pérdida de la capacidad laboral. En las ponencias verán ustedes que dice PCL en algunos casos. Eso significa pérdida de la capacidad laboral. Ello es la disminución de mi salud para realizar las labores ordinarias y cotidianas o el desempeño de mi oficio. Pero esta pérdida debe ser en un porcentaje tal como la norma lo prevé, y es en un 50% más. Significa que tenemos que, primero que todo, para ser beneficiario de las pensiones por invalidez, tener un primer requisito legal, ¿cuál? La pérdida de la capacidad laboral. Pero además la misma norma, la ley 860 y las normas complementarias determinan los siguientes requisitos que se necesitan. Si es de origen común, el segundo requisito que se solicita es un número de semanas de cotización al sistema. La última modificación son 50 semanas en los últimos 3 años. La anterior eran 26 semanas. Pero dependiendo de la norma en cada caso específico, porque las normas no son todos, porque tenemos que entender que hay un régimen de transición y dependiendo en dónde estemos vinculados, dónde estemos afiliados o en la entidad donde laboremos, la norma puede variar, podrían cambiarse los requisitos. Pero estos son los generales, los que están en la Ley 100, en el Sistema de Seguridad Social Integral, modificado conforme la 860. Para poder tener derecho a la pensión por invalidez, la norma prevé exactamente qué requisitos exige. Un porcentaje en su capacidad laboral de pérdida y un tiempo de cotización mínimo al sistema. Pero miren, ni siquiera la ley 860, ni siquiera la ley 100 o las normas complementarias definieron lo que pueda entenderse por pensión por invalidez. No, simplemente dicen cuáles son los requisitos que se van a requerir en un caso o en el otro. Sin embargo, el creador de la Seguridad Social Mundial, ¿sí?, Sir William, economista de Oxford, nos ayuda con una definición. De ahí sale, señores, el término de seguridad social. Nosotros simplemente lo trasplantamos modernamente. Nace en Inglaterra hacia el año 41 cuando encargan a Sir William de hacer un informe jurídico, no, un informe sociológico sobre la situación de la aplicación del sistema alemán en el mundo. Y él ve las falencias, y entre las falencias que ve que no se definen, ni se sabe para qué son las prestaciones o las contingencias dentro de la seguridad social. Pero respecto a la pensión por invalidez, ¿sí?, dice que una persona debe tener ingresos para no estar en la indigencia. Y es indigente aquel, no el que está en la calle como peyorativamente lo conocemos. No estamos hablando de personas en situación de calle. Es indigente aquel dentro de la seguridad social que no provee de ingresos o que sus ingresos son inferiores. Una persona que tiene una disminución, una minusvalía, una discapacidad, no puede proveerse a sí mismo de ingresos. Por consiguiente, debe entrar un sistema a resguardar.
Nosotros en Colombia nos quedamos cortos. No definimos la pensión por sobrevivientes, aunque decimos los requisitos. Requisitos adicionales, dependiendo cada uno otro caso, los podemos ver en la presentación. En donde los jóvenes, como nuestros estudiantes que nos acompañan de las diversas universidades que están presentes, hayan tenido algún inconveniente, a ellos no se les va a exigir los mismos requisitos que por regla general. Aquel que sea menor de 20 años solamente tendrá que acreditarle al sistema una cotización de 26 semanas. La norma también lo prevé. Y en algún momento de la historia colombiana, de ese tránsito legislativo pensional, se reguló la pensión por invalidez para víctimas del conflicto armado. Claro, mucho antes de que se hubiera unificado el sistema. Porque lo que quiso hacer la ley 100 y todas sus normas reguladoras, conforme sus actos legislativos, es unificar y armonizar un sistema. Y escúchenme ustedes, ustedes lo deciden, para bien o para mal. Eso no es discusión el día de hoy. Pero al querer unificar, entonces todos quedan inmersos, incluidos dentro de la ley 100. Solamente hay unas pocas excepciones en temas de seguridad social y salud, en temas de seguridad social, en pensiones que están por fuera de la ley 100. Pero por el contrario, absolutamente todos, con las modificaciones actuales, todos están inmersos dentro de la ley 100. Por eso, como les estoy diciendo, en estos requisitos, para acceder a las diferentes clases de pensión por invalidez, debíamos cumplirlos. Pero, ¿y si la ley no responde a un caso específico? ¿Y si la ley se queda corta cuando estamos frente a un caso especial? ¿Cómo debemos resolver como jueces ordinarios? ¿Cómo debemos resolver como jueces constitucionales? Esa hipótesis ya quedó resuelta, buscando los principios. Y los principios son una forma de interpretar la ley. No son una regla, no son exactamente iguales en todos los casos. No se derogan como la norma, o los acepto o los rechazo. No se impugnan, pero se aplican por encima de la norma. Y ni siquiera nos da el resultado. Solamente nos sirve para interpretarlo. Hago otra pequeña acotación. En algún momento cuando yo estudiaba seguridad social, me encontré una ley del año de 1972. Esta ley decía que la pensión de sobrevivientes era para la viuda. Por mi experiencia profesional, alguna vez me tocó realizar una acción ordinaria, no solicitándole la pensión a la viuda, sino a un viudo de dicha fecha. El juez ordinario, aplicando la Constitución Política, entendió que la norma era para aquel que estuviera desprotegido por ausencia de su pareja, esposo, esposa, compañero o pareja del mismo sexo. Pero los altos tribunales colombianos, Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, determinó que la norma no se interpretaba, porque la norma era exclusiva, adivinen para quién, para la mujer, cuando determinaba viuda. Y por consiguiente, todas las pensiones que pidieran los hombres en su calidad de viudos fueron negadas. A raíz de esos pronunciamientos, yo le preguntaba a los constitucionalistas, ¿no hay discriminación al determinar que fuera una norma anterior a la Constitución discriminatoria de los hombres en este caso? ¿No hay una discriminación? ¿No hay una violación al derecho a la igualdad? ¿Cómo nuestros jueces actuales no entienden que la exégesis no puede ser una manera de interpretar? Por el contrario, lo que debemos es entender qué quiso el legislador. Y saliéndonos un poco de la conversación de la tarde de hoy, la pensión de sobrevivientes lo único que quiere es resguardar a la familia. No importa si es el hombre o si es la mujer, si es un menor de edad. Pero ¿por qué no sirve de ejemplo? Porque ahí solamente se tuvo en cuenta lo que decía la norma.
El juez no hizo más. No hizo más porque puede tener problemas hasta de prevaricar. Porque si se aparta del precedente vertical, sus superiores lo pueden llamar al orden. Pero ¿cuál es el orden entonces en Colombia? El orden no es otro que la norma de normas. El orden no es otro que la ley suprema. El orden no es otro que aplicar los principios nominados o innominados. Ese es el orden. Justamente Dorqui resuelve este problema y dice que si al positivismo le falta y a la norma le falta, debemos implementarlo. Por supuesto, para los casos difíciles, complementándolo, adicionándolo, interpretándolo, y especialmente si es reiterativo, debemos incluir los principios. Y miren entonces que ahorita que analicemos las tres jurisprudencias, si tenemos la norma y la regla nos da el parámetro del cual el juez se puede salir al incluir los, frente a casos difíciles, un criterio de interpretación, un criterio de argumentación, va a devenir que debemos en Colombia proteger a todas las personas que estén dentro de la figura de la debilidad manifiesta. No se puede entender de otra manera. Hoy no se puede. Posiblemente años atrás esto hubiera sido un conflicto. Al decir la importancia de la Constitución, al decir la importancia de la jurisprudencia, hoy ya no tenemos problema, hoy ya es más fácil. No solamente lo hacemos dentro de la academia, ya lo podemos solicitar ante nuestro juez. Y entonces, volviendo a nuestra seguridad social, hay principios que sí son vinculantes, que no se pueden convertir en regla ni norma, pero que sí son de aplicación casi obligada si hablamos de seguridad social. Por supuesto, más si hablamos de la pensión por invalidez. Favorabilidad en todas sus manifestaciones. Supremacía legislativa. Aplicación del valor superior. Dignidad humana y la doctrina del precedente. Y más si hablamos de la pensión por invalidez. Miremos este primer caso. Sentencia T-138 del 2012. En este evento, la Corte se hace la siguiente pregunta al resolver una situación específica. Un ciudadano en condiciones particulares de debilidad, ¿se le puede reconocer la pensión de invalidez faltándole una semana de cotización para completar los mínimos exigidos por la respectiva legislación? Me explico. Uno de los requisitos que anteriormente hablamos era tener 50 semanas dentro de los tres últimos años. En el caso que les coloco de presente, le faltaba una semana. Por consiguiente, el tiempo cotizado era de 49. Pero tenía una situación especial de la persona que estamos hablando. Una enfermedad terminal en fase 3. No es que si quería cotizar o no al sistema. No es si tenía o no los recursos para estar dentro del sistema. Tiene una imposibilidad física. Si nos apegamos a la norma, no cumple los requisitos. Porque la norma es clara. 50 semanas. Pero la Corte, ¿qué hace? La Corte dice, no solamente no las completa como requisito económico para el sistema, sino que es que debemos tenerle en cuenta que está en un caso específico, en una enfermedad ruinosa o de alto costo. Por consiguiente, la forma de tratarlo o de tratar todos estos casos no deben ser desarrollándose frente a la norma, deben ser con una argumentación mayor, principio de favorabilidad. Principio de dignidad humana. Principio de progresividad. ¿Y adivinen qué termina siendo la Corte? Por supuesto, reconociendo la pensión. Qué bueno cómo se aplaude. Serán casos contados dentro de nuestra legislación, pero los hay.
donde queda y nos apartamos de la legislación para entrar a reconocer derechos prestacionales, para reconocer contingencias a aquellos que los necesiten. Y como en este caso, una persona que está dentro de una enfermedad de alto costo ruinosa. El tratamiento es caro, ni siquiera costoso. Y él debe estar dentro del sistema para que el sistema le ayude mediante subsidios a cancelar el valor de los medicamentos y de los exámenes para revisar si los medicamentos les funcionan o no. Qué buena esta sentencia. El segundo caso es la sentencia TEC 246 del 2012. Si ustedes se dan de cuenta, antes de resolverlo, perdónenme, miremos la pregunta. Un ciudadano en condiciones particulares por su edad se le puede reconocer la pensión de invalidez. En este caso, tenía una pérdida de la capacidad laboral de 78.5. Pero cuando él solicita, tenía 25 años. ¿Recuerdan la norma anterior que yo se la denoté? Y les dije que para que se pudieran pensionar con 26 semanas deberían tener máximo 20 años. Aquí la Corte de verdad hizo algo que yo nunca había visto. Buscó la esencia de por qué proteger a los menores de 20 años. Y cuando la Corte en esta sentencia, la 246, dictamina, dice que es para proteger a un grupo especial, los jóvenes. Y ser joven en Colombia, o por lo menos anteriormente, se era desde los 16 hasta los 26 años, o 28. Y entonces, ordinariamente, le niegan por no tener requisitos, por tener 25 años. Y la Corte dice no, porque voy a ampliar el término hasta los 28 años. Por consiguiente, esta pensión lo que quiere es dirigirse a un grupo especial de protección. Y los jóvenes lo son. Desentrañó la esencia del querer de esta clase de pensión para los menores de 20 años. Y el tercer caso es un poco más complejo. Les había dicho a ustedes que la ley 100 y todas las normas que reglamentan la ley 100, un poco más, un poco menos de 100, de 200 entre leyes y decretos, lo que hacen es unificar y armonizar el sistema. Por consiguiente, todos debemos estar dentro del sistema. Pero mediante una legislación se reconoce pensión por invalidez para víctimas del conflicto armado. Los diferentes operadores judiciales entendieron que al nacer una nueva legislación quedó derogada cualquier norma por fuera del mismo sistema. Y entonces, esa pensión específica para víctimas del conflicto armado, población civil, que se ve vulnerada en su salud como consecuencia del conflicto armado que tiene en Colombia, dejó de estar protegida. ¿Quién dictaminaba su pérdida de capacidad laboral? El médico que conociera del problema que tuviera. ¿Y quién dictaminara que fuera parte del conflicto armado? Pues los entes territoriales donde estuviera ubicado. Imaginemos una persona que sea víctima de una mina antipersonal. No cotiza al sistema. Por consiguiente, no tiene ninguna protección de cualquiera de sus contingencias. No tiene un amparo desde la seguridad social. ¿Y entonces cómo va a ser él para tener ingresos? Pues existía que si se denotaban o que si se mostraban que era como víctima de este conflicto armado, el ministerio y el Estado era quien iba a cancelar esta clase de pensión. Pues señores, se entendió, como lo dije, que se había derogado al existir una única forma de reconocimientos pensionales. Y por eso, en esta sentencia, la T-469, la Corte Constitucional resuelve dos preguntas. Regrésalo, por favor. Primera, ¿está vigente el marco legal de la pensión para víctimas del conflicto armado? Y la segunda, ¿dicha pensión está incluida dentro del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones conforme a la Ley 100 y por ello se necesita cotizaciones? Todas las modificaciones pensionales y las que vienen, señores, exigen cotizaciones reales al sistema.
En la pensión por invalidez para víctimas de conflicto armado no se cotiza. Solamente tengo que demostrar los requisitos que la misma norma me pide. Haber sido víctima, un ente territorial que reconozca haber sido víctima, perder mi capacidad laboral en 50 o más de 50%, y ya, no más. Esta pensión nunca fue incluida dentro de la ley 100, porque la ley 100 necesita cotizaciones. ¿Se acuerdan cuando les decía que el requisito eran 50 semanas de cotización? Esta norma no. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional en este pronunciamiento? Prácticamente revivir una norma derogada que los operadores, tanto judiciales como operadores en pensiones, habían sacado del ordenamiento, porque estaban negando el derecho. Y por supuesto, la conclusión de esta sentencia no es otra que el reconocimiento de la pensión para todos aquellos que sean víctimas de minas antipersonales, de todos aquellos que sean víctimas del conflicto y pierdan su capacidad laboral en un 50 o más. Pero para finalizar, ¿qué tienen en común las tres sentencias que acabamos de revisar, grosso modo? Tienen la aplicación del concepto de justicia material. La Corte, en estas tres sentencias, por aplicación, ¿sí?, de lo que para Aristóteles era la justicia distributiva, es realmente darle al derecho lo que ha perdido. No podemos entender el derecho por fuera de la justicia, algo que hoy es raro, algo que hoy no es muy claro para todos nosotros, como si el derecho simplemente fuera esa regla, sin importar si responde o no al momento histórico, responde o no a la protección adecuada de un grupo específico. Pues en este caso, señores, en estas tres sentencias, la Corte dictamina que aplicando la figura de la debilidad manifiesta, respondiendo a la justicia material, entendiéndola como una justicia social dentro de un constitucionalismo social direccionado a la seguridad social, no hay manera diferente sino de reconocer prestaciones económicas. ¿Será que el término de Ulpiano, de que conocemos como justicia, o del término actual de justicia ha variado? ¿Será que tendremos que hablar entonces más que la justicia como lo define Aristóteles, tal vez como lo define Rawls? Yo creo que tenemos que empezar a hablar de que muchos términos que anteriormente entendíamos, y entre ellos el de soberanía, se han modificado. Porque si la justicia actual, nacional, no respeta ni resguarda prestaciones económicas como la pensión por invalidez, podemos ir hasta el sistema interamericano. Buscamos dentro de ese cuerpo juris internacional o dentro de la misma convención americana, ¿qué normas son violatorias del reconocimiento y el resguardo de derechos prestacionales? Y uno de los artículos de la convención americana es el principio de progresividad. ¿Se acuerdan? La no regresividad de derechos. Debido proceso también está dentro de la convención americana. Hoy, sin lugar a dudas, la legislación nacional rompe sus fronteras y da un paso para aplicar lo que en este Congreso estamos hablando y que hablarán profundamente otros doctrinantes y otros profesores sobre el control de convencionalidad. Compaginar todas estas normas internacionales, no solamente convención americana, con las normas nacionales. En derecho laboral, estaba prohibido a los menores de 12 años trabajar. El artículo 29 y 30 de la norma sustantiva daba esta prohibición. Pero las normas internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, decía que estaban prohibidos trabajar a aquellos que fueran menores de 15 años. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Compaginar ese derecho internacional y ajustar nuestra legislación interna. Y por supuesto, lo hicimos. En la ley
para la infancia y la adolescencia, se subió el trabajo infantil, a manera de ejemplo, a los 15 años, al unísono con las normas internacionales. Por consiguiente, si nuestro resguardo nacional queda impotente, si las acciones de tutela contra provincia judicial nos organizan o no mejoran la situación jurídica de un caso, podemos dar un paso, y un paso es acudir ante la comisión. Y en este caso también podemos hacerlo. Porque es que es difícil entender que tenemos que fallar como jueces ordinarios o como jueces constitucionales un poco más que lo que la ley nos dice. Que tenemos que incluir los principios para los casos difíciles. Que sí podemos proteger, como en las tres muestras de las sentencias que les pongo de presente, el reconocimiento de derechos prestacionales. Y volviendo, el concepto de justicia hoy, señores, entonces no debe ser ajeno al derecho. No debe ser el concepto que en otra hora conocíamos. Debe ser un concepto más real, más sociológico, de la mano de la realización de la norma. Por eso, la justicia material dentro de la seguridad social lleva direccionado el principio de enfoque diferencial. No todos los casos se resuelven iguales. La protección no es exactamente igual a todos. Como en los casos que les presento, señores, hay una mayor protección a aquellos que estén dentro de la figura de la debilidad manifiesta. Por consiguiente, al considerarse como sujetos de especial protección constitucional, su protección debe ser mayor. Este papelito fue que me empezaron a afanar. Por consiguiente, y para terminar entonces, ¿sí? No puede haber hoy la aplicación, para aquellos que les gusta la investigación, de la deducción. No puede haber una conclusión obligada al momento de resolver un caso. Si es diáfano, no tenemos problema. Si la aplicación de la ley no es confusa, no tengo inconveniente. Pero ¿cómo lo voy a resolver cuando estamos frente a casos difíciles? Por ello, Dorkin determina que los principios le dan una razón a la norma, le dan un porqué a la norma. Y debemos apostarle a eso. Debemos apostarle a la justicia, a la nueva forma de interpretar la Constitución, a las nuevas herramientas que a veces se nos olvidan y que ni siquiera conocemos. Por ello, el comportamiento del juez, sea ordinario o sea constitucional, hoy es mayor. Y tendrá que aprender de hermenéutica. Como nos lo dice uno de los exponentes el día de hoy, el doctor Carlos Arturo Hernández, tendrá que saber un poco más de interpretación, tendrá que acudir a la ratio decidente de fallos judiciales, tendrá que convertirse en un promotor de la justicia más que del derecho. Por ello, si estamos frente a un constitucionalismo social, ya la pensión por invalidez hace parte de nuestra constitución política, el reconocimiento debe ser más sencillo por todos los jueces ordinarios y judiciales. El juez no puede ser un simple repetidor, aplicador, como lo dice nuestro Pedro Sahués, del derecho, lo debe interpretar. Por ello, el artículo 230 constitucional, hoy sin lugar a duda, tiene una matiz diferente. Para finalizar, señores, me voy a permitir leerles la presentación que tienen al frente. Hoy, la seguridad social no solamente es un derecho, también es un servicio público, pero a la par es una garantía.
direccionada exclusivamente para amparar contingencias. Abro comillas. Debe llevar implícito su alteridad, igualdad y proporción en su aplicación, puesto que la justicia no es subjetiva ni interna, o menos debe ser considerada como una virtud personal, y por ello se debe al momento de administrar justicia no solo fundarse en la ley, sino que es imperante concatenarla con los principios, con las teorías de la argumentación y, por supuesto, con lo que encierra la constitucionalización del derecho. Por ello, tendremos que mirar con ojos diferentes el derecho actualmente. Se ha constitucionalizado cada día con mayores elementos, con mayores características. Por consiguiente, concluiríamos la presente presentación con algunas de las conclusiones que simplemente serían reiterativas de lo que hemos dicho. ¿Cómo va a actuar nuestro juez hoy? Tiene que actuar diferente. ¿Cómo va a actuar nuestro juez hoy cuando está de presente la figura de la debilidad manifiesta? ¿Podemos inaplicar la ley para dar un reconocimiento mayor? Por supuesto. Y se los puse de presente en los tres casos. Y hoy la norma lleva inmerso los principios, lleva inmerso los precedentes y lleva inmerso las teorías de la argumentación. Muchas gracias.